Disfruta de tu soledad. Es bueno estar a solas a veces, ¿eh? Puedes hacer las cosas que te gustan, puedes pensar, escuchar tu música favorita, crear, tratar de conocerte más a ti mismo, a ti misma. En el momento en que puedas estar a solas contigo mismo, sin sentirte aislado, querrá decir que te aceptas y que no necesitas de los demás para ser feliz. Alguien dijo alguna vez, cuando como solo es cuando verdaderamente puedo decir que estoy comiendo con mi mejor amigo. Quiérete, acéptate, supérate. No tienes que ponerte a ti mismo la bota en el cuello. Sigue esta guía y recupera o construye tu autoestima. Quizás al principio te cueste un poco de trabajo, pero conforme vayas avanzando, será más fácil y más fácil hacer las cosas que ahora tanto te cuestan. Tú puedes. Todo está en que tú te convenzas. Pilar Obón en Atrás. Ni siquiera para tomar vuelo. Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué alegría saber que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las poderosas redes sociales. Le doy la más cordial de las bienvenidas a mis amigos de Facebook, Facebook Live, bienvenidos. Ya saben que nos encanta recibir sus mensajes, lo mismo que a nuestros amigos de YouTube. Dos poderosas redes sociales a tu servicio, en donde tú nos puedes escuchar y ver a través de un teléfono celular, a través de una tableta, a través de tu computadora. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema que hemos preparado para ti el día de hoy? Pues mira, el tema del día de hoy es los nuncas de la mujer. Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que una mujer nunca debería de permitir? Este es el tema del día de hoy. Aquí en este tu programa, Opciones de Vida, esperando que sea de tu agrado y sobre todo también que nos ayudes a compartirlo con tus familiares y con tus amigos. Y bueno, pues entrando inmediatamente en materia, ¿qué les puedo decir de estos nuncas de la mujer? Para esto, como es costumbre, hemos preparado un mapa mental que vamos a compartir contigo con mucho gusto y en donde vamos a ver precisamente estos nuncas, los nuncas de la mujer. ¿Cuáles son esos nuncas de la mujer? ¿Cuáles son esas cosas que una mujer nunca, por ningún motivo, debe de permitir? Y bueno, pues aquí empezamos con el primer nunca. Mira, el primer nunca es, nunca te cases antes de los 25 años, ¿sí? Nunca te cases antes de los 25 años. ¿Por qué nunca antes de los 25 años? Pues mira, porque la mujer tiene que madurar, la mujer tiene que vivir, la mujer tiene que tener experiencias, la mujer tiene que desarrollarse, de preferencia pues que tenga una carrera, que tenga una actividad en la que se desempeñe, en la que pueda crecer, en la que pueda realizarse, en la que pueda ganar dinero. Entonces, en verdad, nunca, nunca te cases antes de los 25 años. Y preferentemente, pues no te cases tampoco después de los
30, 33 años. Claro, esto es si quieres procrear. Ahorita vamos a hablar de la procreación. Pero en verdad, nunca, nunca te cases o te juntes antes de los 25 años. Y si de mera casualidad te llegaras a casar o a juntar, no tengas hijos a temprana edad. ¿Por qué? Porque pues si las cosas no salen bien, normalmente la que lamentablemente lleva las de perder es la mujer. Entonces, este es el primer nunca. Nunca te cases antes de los 25 años. Primero vive, primero diviértete, primero conoce, primero viaja, primero ten experiencias. ¿Para qué? Para que cuando llegues al matrimonio, ya sea que te cases por la iglesia, por el civil, o que simplemente te juntes como ahora se usa, pues que sea con plena convicción. Este es el primer nunca. Pero tú dime qué opinas. Me encanta saber tus comentarios. También mira, el siguiente nunca es nunca, pero nunca te vayas con un hombre por huir de tu casa. Fíjate que me he dado cuenta que muchas pues chavas, muchas adolescentes tienen una mala relación en casa porque hay violencia, porque no quieren recibir órdenes, porque no quieren participar en los quehaceres de la casa, porque quieren libertad. Ya, mamá, no te metas en mi vida. Yo sé lo que hago. Entonces, pues, tienen al novio. ¿Y qué pasa? Pues que se van con el novio. Me voy porque ya no aguanto a mi mamá. Me voy porque ya no aguanto a mi papá. Entonces, fíjate que normalmente cuando la mujer se va de la casa por huir de la autoridad, por huir de las obligaciones, bueno, pues normalmente sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y bueno, aquí lo digo con todo respeto hacia nuestros hermanos guatemaltecos, es un dicho pues coloquial, que de ninguna forma lo digo de una forma peyorativa o grosera hacia los hermanos de Guatemala. Por cierto, me gustaría saber si hay alguien que nos escuche de la hermana República de Guatemala. Sé que hay personas que nos escuchan en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Argentina, pero nunca he oído que alguien nos escuche de Guatemala. A ver si hay alguna persona de Guatemala que nos escuche, que nos lo haga saber a través del chat de Facebook Live o de YouTube. Entonces, bueno, nunca salgas huyendo de tu casa para irte con el novio por huir de la casa. Fíjate que hay casos en los que sí sería justificable. Por ejemplo, si el papá es alcohólico, si hay violencia, si hay abuso, pues en cualquiera de sus manifestaciones, inclusive abuso sexual, pues sí, en esos casos sí es conveniente salir de la casa. Pero bueno, pues si lo puedes evitar, evítalo. Entonces fíjate, llevamos dos nunca. Nunca te cases antes de los 25. Nunca te vayas con un hombre por huir de casa. Tres, por favor, por tu santa madre, por el verbo encarnado, por las sagradas escrituras, por quien se te pegue la gana. Nunca tengas hijos antes de los 28 años. Mira, si más o menos te casas a los 25 años, pues bueno, todavía dale tiempo al matrimonio o a la unión para que se asiente, para que veas si en verdad hay compatibilidad con la pareja, para que lo conozcas a fondo, para que veas si aún con los defectos que pudiera tener le aceptas. Lamentablemente, cuando las personas se juntan a muy temprana edad o se casan e inmediatamente tienen hijos, pues después hay problemas. Entonces, aquí la recomendación, nunca tengas hijos antes de los 28 años. Primero, insisto,
Quiérete, mímate, procúrate, realízate, viaja, conoce, sal, haz lo que se te pegue la gana. Baila, salte a divertir, haz lo que quieras. Pero acuérdate que tener hijos, pues es una gran responsabilidad. Y pues ya con los hijos, sobre todo la mujer, hay muchas cosas que ya no puede realizar como las hacía antes. Pero además, si por alguna razón hay una desavenencia en el matrimonio o en la unión y hay una separación, pues imagínate cuántas madres solteras existen que verdaderamente llevan la de perder. Porque pues no pueden trabajar, a veces porque no hay quien les cuide al niño, a la niña o a los niños, porque tienen ya otras obligaciones, sobre todo en la casa y sobre todo con la atención a los hijos. Sí, muchas veces la mujer lleva la de perder. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, ¿qué es lo mejor? No tener hijos antes de los 28 años. Ok, me casé a los 25, voy a dar tiempo de que se asiente el matrimonio, voy a ver si de veras somos compatibles, y bueno, pues ya después se podrá pensar en tener hijos, pero sobre todo hijos planeados. Fíjate que fisiológicamente la mejor edad para procrear en la mujer está entre los 25 y los 33 años. Esa es la edad óptima. Pero ¿por qué no a los 25? Pues porque todavía hay que dejar que el matrimonio se asiente para ver si de veras hay una compatibilidad. Y si no, bueno, en el caso de una separación, pues que no haya quienes paguen los platos rotos, que normalmente son los hijos. Pero también algo muy importante, que en este tiempo, digamos, de que la mujer trabaje, de que la mujer gane su dinero, también muy importante que construya un patrimonio. Tener un patrimonio propio, tener un colchoncito, un guardadito que se pueda utilizar. Y mira, ¿por qué te digo nunca tengas hijos antes de los 28 años? Nunca te vayas con un hombre por huir de tu casa. Nunca te cases antes de los 25 años. ¿Por qué te digo todo esto? Ah, mira, por este cuarto nunca. Nunca dependas económicamente de un hombre. Claro que, pues, a veces las cosas se complican. A veces las cosas no salen como quisiéramos, pero la mujer siempre debe de tener su patrimonio, la mujer debe de tener sus propios ingresos y nunca depender económicamente de un hombre. Fíjate que cuando el hombre siente que la mujer no es autosuficiente y que depende de él, en muchas ocasiones el hombre abusa. Entonces, ya sé por dónde te voy a controlar. Ya sé en qué forma vas a hacer lo que yo quiero. O ya sé cómo te voy a amenazar. Simple y sencillamente, pues a cerrar la llave del dinero y con esto se crea una total dependencia. Entonces, esto evítalo. Pero fíjate que para que no dependas económicamente de un hombre, pues primero tienes que dar los pasos siguientes. No te cases antes de los 25 para que te desarrolles profesionalmente en alguna área, para que ganes dinero. No te vayas con un hombre por huir de casa. Nunca tengas hijos antes de los 28 años. Primero a construir un patrimonio. Primero a realizar actividades productivas que te enaltezcan, que te enorgullezcan, que te ayuden a realizarte. Fíjate que yo creo que no hay nada más atractivo que una mujer realizada. Entonces, nunca, nunca dependas económicamente de un hombre. Claro que aquí, pues, las cosas pueden ser diferentes.
ya que el matrimonio está asentado, ya que se comprobó una plena compatibilidad. Pues fíjate que a veces el hecho de que la mujer permanezca en casa es, bueno, una verdadera bendición. Mira, ahora con la pandemia que estamos viviendo, en donde los chicos tomaron más de año y medio de clases, casi año y medio de clases a través de internet, pues ¿qué hubiera sido si no se contara con la participación tan importante de la mujer en ese aspecto? Pero todo es cuestión de preparación, todo es cuestión de conciencia, de tener visión. Pero algo muy, muy importante, siempre mantener la autosuficiencia. Otro nunca de la mujer, me parece que es el quinto nunca de la mujer. Igual, por favor, por tu Santa Madre, por el Verbo Encarnado, por las Sagradas Escrituras, por quien se te pegue la gana, nunca tengas relaciones con un hombre casado. ¿Qué expectativas puedes tener con un hombre casado? ¿Que te use y que finalmente te bote? Tampoco nunca te creas ese de que, no, es que ahora sí ya me voy a divorciar. No, pero te juro que ahora sí, es que estoy dejando que pase la pandemia. No, es que por la Navidad. No, es que por mis hijos todavía no me divorcio. Es que estoy esperando que crezcan, es que... No. Nunca tengas relaciones con un hombre casado. Puedes relacionarte, desde luego, con un hombre divorciado, pero que ya no tenga compromisos. Y aún así, pues ver si estás dispuesta a compartir obligaciones con un hombre casado. Perdón, con un hombre divorciado. Porque si hay hijos, pues va a tener obligación con los hijos que dejó en el otro matrimonio. Pero también muy importante aquí sería preguntarte, bueno, ¿y por qué se divorció? Acuérdate que no somos una perita en dulce y que normalmente los errores que cometemos, si no tomamos una terapia, si no trabajamos en nosotros mismos, pues normalmente son errores que se vuelven a cometer. Entonces, nunca tengas relaciones con un hombre casado. Aquí la pregunta que yo te hago es esta. ¿Por qué ser plato de segunda mesa? ¿Por qué recibir las sobras de alguien que no le llenó, no le satisfizo? ¿Por qué? Mira, hay aproximadamente 7,000 millones de habitantes en este planeta. Pon tú que entre los niños y las personas ya muy mayores, pues tengas que descartar algunos para que te relaciones con alguien de tu edad o aproximadamente compatible, 5, 10 años, no sé, mayor que tú. Bueno, pero si quitamos a esos que por alguna razón pueden no ser compatibles, pues mira, yo creo que tenemos como unos 2,000 millones de personas, 1,500 millones de hombres en el mundo. ¿Por qué empeñarte con el fruto prohibido? ¿Por qué es el fruto prohibido? ¿Por qué empeñarte con el que no te ofrece ninguna expectativa y con el que seguramente te está haciendo perder el tiempo que es tan valioso? ¿Qué sucede? Pues el tiempo pasa, el cuerpo cobra factura, nos hacemos viejos, envejecemos y los mejores años se van. Entonces, mejor aprovecha esos años con alguien con quien puedas construir algo, con alguien que no solamente te esté utilizando. Nunca, pero nunca tengas relaciones con un hombre casado.
Bueno, pues, ¿qué opinas de todos estos nuncas? ¿Te están gustando? Pues si es así, haznos tu comentario a través de Facebook, a través de YouTube. Ya sabes que nos encanta, que nos fascina. Pero ahora, amigos opcionautas, vamos a pasar a otra sección que espero sea de tu agrado. Esta sección es Desde mi altar. ¿Y sabes por qué? Porque todos debemos de tener una vida espiritual más intensa. Entonces vamos a entrar a esta sección que precisamente se llama Desde mi altar. Entramos a esta sección justo ahora. Este es el momento de respirar de manera lenta y profunda. Es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. Si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo: tener una vida espiritual más intensa. Y así, respirando de manera lenta y profunda, haz tuya la siguiente oración, de preferencia con tus párpados cerrados. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida. Reconozco tu poder y tu grandeza. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, bendice a todas las parejas, pues tú así decidiste que fuera la vida, hombre y mujer juntos, para formar una sinergia enriquecedora. Amado Dios, ayúdanos a entender que el mejor estado del ser humano es la pareja, siempre y cuando ésta sea una relación equitativa, justa y sustentada por el amor. Amado Dios, ayúdanos a entender que para podernos relacionar bien con otros, primero tenemos que aprender a relacionarnos bien con nosotros mismos, amándonos, queriéndonos, aceptándonos, tal y como somos. Amado Dios, aunque tú diseñaste la vida para ser vivida en pareja, también ayúdanos a entender que a veces es mejor vivir solo que mal acompañado o acompañada. Amado Dios, líbranos a todos de relaciones abusivas y destructivas, pues nadie puede ni debe estar en donde no es querido. Ya que amor significa que alguien esté contigo por su propia voluntad. Amado Dios, ayúdanos a entender que se puede perder todo, menos la dignidad. Y la dignidad se pierde cuando se le ruega al que no quiere permanecer. Amado Dios, ilumínanos para siempre estar conectados con la fuente infinita de amor inagotable que eres tú. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar. Este es el momento de concentrarte en esa situación adversa que te está quitando el sueño y que quieres superar. Piensa que en este momento somos cientos, miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo, para que esa plegaria tuya, no tan solo sea escuchada, sino además concedida. En este momento,
Pon la palma de tu mano derecha sobre tu corazón y completa la siguiente frase. Amado Dios, humildemente te pido que me concedas. Este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo. Dios mío, ayúdanos. Carlos Gil. Amigos, amigos opcionautas, continuamos aquí en este tu programa, Opciones de Vida. Oye, ¿te gustó la oración? Pues ya está publicada ahí en Facebook para que le des like si te gustó, para que nos ayudes a compartirla con tus familiares y con tus amigos. Pues ahí está. Y aprovecho también, amigos opcionautas, para recordarles que bueno, todos los días estamos dando consultas de biomagnetismo. ¿En dónde? En la calle de Centenario, número 85. ¿Y dónde está Centenario número 85? Estamos entre el metro Nativitas y el metro Portales. Claro que siempre es conveniente que llegues con una cita. Mira, no importa cuál sea tu problema, todo problema tiene una solución. En el universo todo es energía y los campos magnéticos tienen el poder de deshacer pues prácticamente cualquier bloqueo. Ciática, colesterol, triglicéridos, diabetes, dolores articulares, colitis, gastritis, artritis, osteoporosis, hipertensión, tumores, miomas, etcétera. Problemas emocionales inclusive, depresión, tristeza, ansiedad, resentimiento, miedo. Bueno, pues todo ello puede ser tratado adecuadamente y eficientemente a través del biomagnetismo. Solicita una consulta a través del 55 90 15 87 28. 55 90 15 8728. Será una gran experiencia que te va a ayudar muchísimo. Y también nos puedes mandar un WhatsApp al 55 34 34 88 84. Y también, mira, si tienes algún problema de desplazamiento, que radiques en otro lugar que no sea aquí la Ciudad de México y quieras una consulta, solicita una consulta o una sesión de bioenergética. ¿Qué es la bioenergética? Es la utilización de campos magnéticos para la salud, pero a distancia. También si tienes algún problema contagioso, pues ¿para qué sales a contaminar? Mejor concertas una sesión. Normalmente estas sesiones las doy después de las 7 de la noche. Ahí, a través de WhatsApp, nos mandas una fotografía, tu nombre completo, solamente de tu cara. Tu nombre completo, el lugar en donde te encuentras en el momento de la sesión y eso es todo. Igual si quieres concertar una cita, una sesión de bioenergética, marca 55 90 15 87 28 o mándanos un WhatsApp a través del 55 34 34 88 84. Y bueno, pues también hay que cuidarnos mucho, amigos opcionautas, porque el repunte del COVID, bueno, está a la orden, ¿eh? Yo me doy cuenta cómo va aumentando
pues porque también las sesiones de bioenergética son más solicitadas. Atendemos a muchas personas de Estados Unidos, a muchas personas de España, de Sudamérica también, hay algunas, y del interior de la República. Pero luego, cuando van aumentando las consultas, pues quiere decir que también los casos de COVID van aumentando. Hay que cuidarnos todos, la sana distancia, pues todo lo que nos recomiendan las autoridades, verdaderamente hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay un tesoro más grande que el de la salud. Y por cierto, pues también todos hay que vacunarnos, ¿eh? Todos nos tenemos que vacunar porque es algo que tenemos que hacer. Es una obligación. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí está, mira. Estoy totalmente de acuerdo con esto que me compartieron mis amigos de Twitter. Mira, Jorge Suárez Vélez dice: totalmente de acuerdo con la decisión del gobierno francés. Es tu derecho no vacunarte, pero entonces no puedes entrar a ningún espacio público si no estás vacunado. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. No, pero es que dicen que la vacuna, que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Mira, yo te aseguro que pueden pasar más cosas si no te pones la vacuna. Entonces, pues hay que ponérsela. Vivimos en una sociedad y tenemos que captar y aceptar las normas de la sociedad. Y también estoy yo convencido que hay muchas elucubraciones y muchas cosas que pues nada más nos espantan, pero que no son ciertas. Mira, precisamente vi una nota de una de las creadoras, de una de las que participó en la elaboración de la vacuna del COVID-19. La creadora de la vacuna de AstraZeneca aseguró que no hay que temerle a la variante Delta. Dice: la variante Delta no está ocasionando una enfermedad más grave que la del virus original, pero es cierto que es altamente transmisible. O sea, ese es el problema, que se contagia más. Sarah Gilbert, científica que trabajó en la creación de la vacuna de AstraZeneca, señaló que no debemos preocuparnos por el surgimiento de nuevas variantes del COVID-19, ya que la evolución de un virus es parte de un ciclo natural, que si bien cuando mutan se transmiten con mayor facilidad, provocan infecciones menos graves que sus antecesoras. Entonces creo que esto es importante el considerarlo. A finales de junio, el público que asistía al primer partido de tenis de Wimbledon se puso en pie y aplaudió durante largo rato a Gilbert, originaria de Kettering, Reino Unido. La investigadora de 59 años no se lo esperaba y pese a su carácter duro dejó escapar sus emociones. Vive un momento de cosecha después de un largo año de intenso trabajo. La responsable de desarrollar la vacuna de la Universidad de Oxford, producida más tarde en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, fue galardonada este año, junto al resto de colegas creadores de otras vacunas, por el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica. Mira lo que dice, creo que es muy interesante. Sabemos que una vez vacunada, la gente puede ser contagiada, pero su enfermedad es más suave y lo normal es que transmitan menos el virus. En la actualidad, el número de casos que se derivan en ingreso hospitalario no es la que fue hace un año. La situación ha cambiado. Finalmente, la investigadora abordó los señalamientos de aquellos que desconfían de las vacunas. Gilbert dijo que el argumento que más se utiliza es que las vacunas no son algo natural.
¿Qué quiere decir natural? Si sufres una infección vírica, un virus invade las células de tu cuerpo y las usa para replicarse y extenderse. Al vacunar, ponemos un fragmento de ARN del virus en un reducido número de tus células para fabricar una proteína que promueve la respuesta inmunológica y evita que el virus se extienda por el organismo. A mí me preocupa mucho más una infección viral descontrolada por todo el cuerpo que una vacuna controlada y limitada en sus efectos. Necesitamos que la gente entienda mejor cómo funcionan las vacunas para acabar con esa idea de que no son algo natural, destacó. Pues, ¿tú qué opinas de lo que dice Sarah Gilbert? Creo que tiene razón y creo que pues es muy conveniente el hecho de pues vacunarse. Hay muchas personas que tienen resistencia, pero yo creo que es mejor hacerlo. Pero pues cada quien toma sus decisiones. Es simplemente un comentario. Pero continuando, amigos opcionautas, estamos hablando de los nuncas de la mujer. ¿Cuáles son más nuncas de la mujer? Bueno, con gusto te los compartimos aquí. Si nos acabas de sintonizar, pues mira, te recuerdo algunos nuncas de la mujer. 1. Nunca te cases antes de los 25 años. 2. Nunca te vayas con un hombre por huir de tu casa. 3. Nunca tengas hijos antes de los 28 años. 4. Nunca dependas económicamente de un hombre. 5. Nunca tengas relaciones con un hombre casado. No eres plato de segunda mesa. Eso entiéndelo, por favor. 5. Nunca le ruegues a un hombre. Nunca le ruegues a un hombre. Acuérdate que es el amor. Amor es que alguien esté contigo por su propia voluntad. Si lo tienes que obligar, entonces ya no es amor. Y el rogar es una forma de perder la dignidad. Y como ya te dije hace un momento, en la vida podemos perderlo todo, menos la dignidad. Entonces nunca, pero nunca le ruegues a un hombre, porque es degradarte, es bajarte. Si unos brazos me desprecian, otros me están esperando. Y estoy para que me rueguen. Y esto no tiene nada que ver con la belleza. Fíjate que tiene que ver mucho más con la actitud. Entonces, asume una actitud de seguridad, una actitud de dignidad. Y nunca te rebajes ante nadie, menos ante un hombre. Otro punto importante, mira, nunca, pero nunca de los nunca te involucres sentimentalmente con un alcohólico. Es un verdadero suplicio, es un verdadero martirio relacionarte con un alcohólico. No lo hagas. Fíjate que conozco muchas mujeres que dicen, ay, yo con mi amor vas a ver que va a cambiar. Mira, es más fácil que tú te conviertas en adicta al alcohol o a las drogas que el alcohólico deje de serlo. ¿Para qué te compras tu cebollita que te va a hacer llorar toda la vida? Fíjate que yo sí estoy totalmente en contra del alcohol y mucho más de las drogas. Pero las mujeres lo permiten. Yo soy de la idea de que cuando formamos una familia y sobre todo cuando tenemos hijos, el solo hecho de comprar bebidas alcohólicas o cigarros o drogas es como estarles robando a tus hijos. No les robes a tus hijos. ¿Cómo son los adictos? ¿Cómo son los borrachos? En la cantina se pelean por pagar. No, no, yo pago. Que mi dinero no vale. Igual para todos. Llegan a la casa, el niño. Papá, ¿me compras unos tenis?
no tengo dinero, hijo. Ahí es cuando dices, qué poca. Bueno, pues tú nunca te involucres sentimentalmente con un alcohólico, menos con un drogadicto. Por eso hay que conocerse a fondo. Por eso hay que dar tiempo para que la relación madure. Fíjate que ahora chavitas que conocen a alguien, 3 meses, 6, y ya se quieren casar a los 6 meses. Pues qué maduración tuvo ahí. Y normalmente ese tipo de relaciones tienden a fracasar. Y si hay hijos, los que pagan los platos rotos son los hijos. Otros nunca de la mujer, nunca permitas ningún tipo de violencia. Ni verbal, o sea, no gritos, no jalones, mucho menos golpes. Fíjate que los hombres somos como los niños. ¿Qué hace un niño cuando hace travesuras? Luego te voltea a ver. ¿Sabes por qué te voltea a ver? Porque te está midiendo a ver qué reacción tiene. Y entonces, si no reaccionas, entonces, ¿qué hace? Ah, pues no me dijo nada, no me hizo nada. Pues entonces lo sigo haciendo. Exactamente lo mismo pasa con los niños. Nunca permitas ningún tipo, con los hombres, perdón, nunca permitas ningún tipo de violencia. O sea, si permites el grito, después va a venir el jalón. Y si permites el jalón, después va a venir la bofetada. Y después de la bofetada va a venir una buena golpiza. Nunca permitas ningún tipo de violencia. Y esto, fíjate que también es hacia otras personas. A lo mejor a ti te trata como una reina, pero a las personas que trabajan con él es un truenadedos, o le gusta humillar a los empleados, a los meseros, a los vendedores. Fíjate muy bien en ese tipo de comportamientos. A lo mejor ahorita a ti no te lo hace, pero después, quién sabe. Nunca permitas ningún tipo de violencia. Nunca, pero nunca de los nunca consientas la infidelidad. Nunca, nunca consientas la infidelidad. ¿Por qué? Porque mira, normalmente después de la primera infidelidad van a venir muchas más. Entonces, bueno, pues si le llegas a perdonar, pues léele muy bien la cartilla. Pero es mejor que nunca se dé, nunca consientas la infidelidad. Que sea una de las cosas que queden muy claras a la hora de iniciar una relación. Y también, pues fijarte, ¿verdad?, con quién, con el tipo de persona con la que te estás relacionando. ¿Para qué? Pues para que no haya sorpresas, para que no haya posteriormente problemas. Mira, precisamente hay una nota que también te quiero compartir, que es en relación a esto. Mira, dice, Mariana Garza siempre supo que Pablo Perroni era bisexual. Yo aquí no me voy a meter con la sexualidad de nadie, pero creo que son cosas que no se deben de permitir. Ella dice que pues ella lo sabía y que lo aceptó. Bueno, pues cada quien con sus preferencias, pero me parece que no es lo correcto. Dice aquí, la extimbiriche aclaró los rumores sobre la supuesta infidelidad que hubo y que fue la causante de su divorcio. Pues ve ahí lo que te estoy diciendo. ¿En dónde termina todo esto? Pues lamentablemente termina en divorcio. Y si hay hijos, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues indudablemente los hijos. Son cosas que pues de preferencia tendrían que evitarse. Pero tú, ¿cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos. Ahora, amigos opcionautas, vamos a entrar a otra súper, súper sección que se llama Lee un libro
alimenta tu mente. ¿Y cuál es el libro que estamos leyendo? Estamos leyendo El monje que vendió su Ferrari. ¿Qué nos dice el día de hoy Robin S. Sharma en esta interesante obra literaria? Robin S. Sharma dice lo siguiente. Una obra ampliamente recomendable, una obra que te va a dejar un grato sabor de boca o sabor de oídos. Dice aquí, continuamos con esto, dice: soy todo oídos. Básicamente los sabios del Himalaya se guiaban por una regla muy sencilla: el que más sirve, más cosecha, emocional, física, mental y espiritualmente. Este es el camino hacia la paz interior y la realización exterior. Leí una vez que la gente que estudia a los demás es sabia y que la que se estudia a sí misma es esclarecida. Por primera vez, quizá, estaba ante un hombre que se conocía realmente a sí mismo. Con su austero ropaje y la media sonrisa de un Buda joven en su cara, saludable, Julián Mantle parecía tenerlo todo. Salud perfecta, felicidad y un imperioso sentido de su papel en el caleidoscopio del universo. Sin embargo, no poseía nada. Volvemos al faro, dijo. Sí, ¿cómo encaja eso en la fábula del Yogi Raman? Intentaré explicártelo, respondió Julián, en un tono más de profesor que de monje. Ahora ya sabes que la mente es como un fértil jardín y que para que florezca debes nutrirla cada día. No permitas que la mala hierba de los pensamientos y los actos impuros invada este jardín. Monta guardia en las puertas de tu mente. Manténla en forma. Si tú se lo permites, ella te dará frutos maravillosos. Recordarás que en mitad del jardín había un imponente faro. Este símbolo sirve como recordatorio de otro viejo principio para una vida esclarecida. El propósito de la vida es una vida con propósito. Los verdaderamente esclarecidos saben lo que quieren obtener de la vida, emocional, material, física y espiritualmente. Definir claramente tus prioridades en cada aspecto de tu vida jugará un papel similar al reto del faro. Ofrecerte orientación y refugio cuando la mar se vuelva brava. Mira, John, cualquiera puede revolucionar su vida si primero revoluciona la dirección hacia la que se mueve. Pero si no sabes siquiera a dónde vas, ¿cómo saber si has llegado? Julián retrocedió al momento en que el Yogi Raman había examinado ese principio con él. Recordaba exactamente las palabras del sabio. La vida es extraña, decía el Yogi Raman. Cabría pensar que cuanto menos trabaja uno, más posibilidades tiene de experimentar la felicidad. Sin embargo, la verdadera fuente de la felicidad puede concretarse en una palabra: realización. La felicidad duradera se consigue trabajando constantemente para alcanzar tus objetivos y avanzar en la dirección que te has fijado. No hay otro secreto para atizar el fuego que tienes agazapado dentro de ti. Comprendo que puede parecer irónico que vayas viajando miles de kilómetros desde tu sociedad para hablar con un puñado de místicos recluidos en el Himalaya, solo para que te digan que otro de los secretos de la felicidad se encuentra en la realización. Pero es verdad. Robin S. Sharma, El monje que vendió su Ferrari. Continuamos.
Amigos, amigos opcionautas, continuamos aquí en este tu programa, Opciones de Vida. Te recuerdo que nos encanta, que nos fascina recibir tus comentarios. Nos gusta mucho, mucho recibir tus comentarios. Y bueno, también rápidamente les quiero recordar algo. Pues mira, estamos en un periodo vacacional, pero pues también ya hay que irse preparando para el próximo ciclo escolar, el de 2021-2022. Mira, ojalá que se den las condiciones, pues para que se pueda regresar de manera presencial a la escuela. Ojalá. La verdad de las cosas yo lo dudo. Pero lo que sí te quiero decir es que no importa si es presencial o si es en línea, la mejor escuela que yo te recomiendo es el Instituto Pedagógico Iberoamericano, el IPIA, tu mejor opción en educación. Te lo recomienda Carlos Gil. Mira, los mejores maestros, las mejores instalaciones, si es que son presenciales, la mejor plataforma y sobre todo, bueno, con un liderazgo y una educación verdaderamente bilingüe. La mitad de las clases son en español, la mitad de las clases son en inglés. Entonces salen con un muy, muy buen nivel. Ampliamente recomendable. Mira, el Instituto Pedagógico Iberoamericano, su teléfono es 5544-7065. Está muy fácil. 5544-7065. Instituto Pedagógico Iberoamericano, una verdadera oportunidad para que tus hijos tengan una educación de excelencia. Y aquí la pregunta que yo te hago es esta. Oye, ¿habrá una mejor herencia que les podamos dejar a nuestros hijos? Mira, si las personas que estamos más o menos preparadas nos cuesta trabajo salir adelante, pues ahora imagínate a alguien que no está preparado. Y precisamente a mis amigos del Instituto Pedagógico Iberoamericano, mira, los tengo hospedados en mi página de internet. Mi página de internet, ya sabes, es www.yosoycarlosgil.com. Pues mira, vas bajando aquí en la página y aquí dice, mira, Instituto Pedagógico Iberoamericano. La mejor herencia para nuestros hijos y la mejor inversión que podemos realizar. El mejor nivel académico, verdadera educación bilingüe para tus hijos. Desde maternal, kinder, primaria, secundaria, bachillerato. Y mira, si le das clic aquí, te lleva a la página de internet del IPIA. O también tú la puedes teclear, ipia.edu.mx. Ahí está. Y bueno, yo creo que ahí puedes pues ver todas las instalaciones. Te repito, ya sea presencial o ya sea en línea, será una excelente oportunidad. Pues mira, ahí están todos los datos. Di que lo escuchaste en Opciones de Vida. Estoy seguro que te van a dar un descuento especial. Pues continuando, amigos opcionautas, con el tema del día de hoy, que yo espero esté siendo de tu agrado. Estamos hablando precisamente de los nunca de las mujeres. Pero mira, siempre tengo cosas que nunca me da tiempo de comentarte. A ver qué te puedo comentar rápidamente. Mira, las vacunas anti-COVID alteran el periodo menstrual. Pues sí, pero es algo pasajero, no pasa nada. Mira, dice aquí, las citocinas están involucradas en proceso de la respuesta inmune y la menstruación. Por ello, los síntomas luego de la vacunación son parecidos a los del síndrome premenstrual. Pero es una cosa pasajera, no te preocupes. Luego, mira, dice aquí, vacuna Pfizer no aumenta el riesgo de infartos u otros problemas
cardiovasculares. En cambio, el tratamiento demostró una reducción del 87% de padecer COVID-19 grave a tan solo 7 días de la aplicación de la segunda dosis. ¡Fantástico! Bueno, mira, otra cosa que dice por aquí, concluye la reparación del telescopio Hubble. Ya ves que se descompuso y lo tuvieron que reparar. Bueno, pues ya está. La NASA espera retomar pronto las observaciones astronómicas que se suspendieron desde mediados de junio. ¡Qué bueno! Luego, mira, expertos investigan posible caída de un meteoro en Cuba. Dice aquí que los vecinos escucharon un ruido como un trueno y después observaron una bola de fuego en el cielo con una estela de humo. Pues sí, los meteoritos existen y parece que cayó uno allá en Cuba. Expertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente investigan la posible caída de un meteorito en las inmediaciones de la localidad de Ramón de las Yaguas, de la provincia oriental de Santiago de Cuba, informaron este viernes medios estatales de la isla. Los fragmentos de la presunta roca cósmica tienen dimensiones de 13 por 12 y 11 centímetros y un peso de 2.76 kilogramos, de acuerdo con las evidencias encontradas en el lugar por los especialistas. Bueno, pues ahí tienes esto. También mira otra cosa, crisis de los museos en México. Lamentablemente, mira, las expectativas son que empeore. Los resultados preliminares de una encuesta de la UNAM muestran menos recursos personal y alternativas para estos recintos. Y bueno, pues busca la manera de reactivarlos. Pero pues lamentablemente el COVID sigue aquí y parece que viene una tercera ola o que ya está aquí una tercera ola. Por eso hay que extremar nuestras precauciones. Y mira esta otra. Fundación Miró inaugura primera exposición del artista en China. Mira, yo creo que Miró tiene una forma de pintar inconfundible. Ahí tienes, mira, a Miró, Jean Miró. Mujeres, pájaros, estrellas, es el nombre de la muestra, ya que el pintor hizo uso de estos elementos hasta sus últimos días. La Fundación Joan Miró abrió hoy en Shanghái su primera exposición en China sobre el artista catalán, en cuya ceremonia de inauguración participó el embajador de España en el país asiático. Bajo el nombre de Mujeres, Pájaros, Estrellas, la exposición cuenta con hasta 69 obras del artista procedentes de la colección permanente de la Fundación y de dos colecciones privadas. En total se exponen 31 pinturas, 10 dibujos, 12 litografías, 7 grabados y 9 esculturas, divididas en 4 secciones. Pues ahí tienes, mira, esta exposición de Jean Miró. Y me gustan mucho las obras de este pintor surrealista. Y bueno, tantas cosas hay que comentar. Hayan cabeza olmeca y otros tesoros para la televisión. Ayer, fíjate que esto sí se me olvidó comentártelo. Ayer esto sucedió en un programa de televisión. La historiadora de tesoros ocultos en la antigüedad, Janina Ramírez, se internó en selvas mexicanas. Dice que desde que era pequeña, ella se sintió interesada por la cultura prehispánica mexicana, pero jamás pensó que podría encontrar en su vida alguna cabeza olmeca, monumentos que miden casi 3 metros de altura. Y bueno, pues hay una serie que se va a presentar en History 2, que lamentablemente se estrenó ayer a las 8 de la noche. Ramírez se trasladó a México
donde además de visitar el Museo Nacional de Antropología, donde están las esculturas rescatadas, también ingresó a la selva. Fue uno de los momentos más altos de mi vida. Fue un lugar maravillosamente cálido. Descubrimos lo que creemos es otra cabeza olmeca, recuerda meses después de la travesía. Verías en los museos, pero luego pararme frente, verlas en los museos, pero luego pararme frente a estas cabezas colosales, fue sentir lo que sintieron los arqueólogos que las descubrieron y vieron por primera vez. Pues acuérdate, yo creo que se va a seguir esta serie. Fue ayer en History Channel 2 a las 8 de la noche. Hay que estar al pendiente. Y alguien que está regresando a los medios es Mayito, Mario Besares. ¿Te acuerdas de Mario Besares? Pues ya ves que él estuvo preso, creo que año y medio o algo así, porque se le acusaba de pues haber conspirado, de ser cómplice del asesinato de Paco Stanley. Mira, dice, Paco Stanley no era un dealer. ¿Qué es un dealer? Pues el que vende, el que distribuye drogas. Y dice, Paco Stanley no era un dealer. El director, el de 62 años, pasó más de un año en la cárcel, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de quien fue su colega y amigo. Un año y medio estuvo Mario Besares en la cárcel tras ser señalado como presunto culpable del asesinato de su amigo y compañero de trabajo, Paco Stanley. El director estaba presente el día que Stanley falleció tras recibir cuatro disparos que le arrebataron la vida en 1999, al salir de un famoso restaurante en la Ciudad de México. Días después, Besares fue vinculado con auto de formal prisión. Pues mira, qué cosas suceden. Y pues dice que no era un dealer. Y de estas cosas, que ¿por qué pasan en México? Mira, detienen a cuatro por llevar más de 8,000 balas en la autopista México-Querétaro. Cartuchos asegurados son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pues lo que pasa es que no hay verdaderamente ningún control y creo yo que tampoco mucho interés en combatir todo esto, lamentablemente. Y pues esto pone en peligro a toda la sociedad. Y mira, esta nota sí me impresionó. Paga haber vengado a su hija. 26 años de cárcel y en el desempleo. Fíjate que a este señor, a Enzo, pues lamentablemente unos agentes le mataron a su hija hace 26 años. Entonces, pues él mató a los asesinos. Pero ¿cuál es el precio que pagó? 26 años de cárcel. Dice, a exreclusos como Enzo de 70 años, retomar sus vidas les cuesta mucho, aun cuando sean profesionistas, pues los antecedentes penales son mal vistos. En una pequeña habitación en la que se aloja desde julio de 2020, el Colillas toma la fotografía de su hija y la muestra con orgullo. Afirma que el día más feliz de su vida fue cuando se convirtió en padre, y el más triste, cuando agentes de la policía capitalina le dijeron que encontraron el cuerpo de su hija, motivo por el que persiguió a los judiciales que asesinaron a la joven y a ambos los mató con un arma 9 milímetros. Durante 26 años, Enzo estuvo preso en el penal varonil de Santa Marta, Acatitla, acusado de homicidio. Tras las rejas pudo dar clases de inglés a otros internos y entrar al centro de cómputo, donde aprendió a arreglar computadoras. Gracias a este trabajo es que logró que le redujeran su pena, pero en cuanto estuvo en libertad, inició otro infierno: no poder reinsertarse
a la sociedad. Lo primero que hice cuando salí de la cárcel fue contar el dinero que tenía. Eran 914 pesos. Entonces fui a un Oxxo y me tomé un café decente. Me compré una cajetilla de cigarros y me metí a un baño público para tomar una ducha con agua caliente. Luego me senté en una banqueta y pensé, ¿qué voy a hacer? Sabía que por mi edad, ahora tengo 70 años, me iba a ser muy difícil encontrar un trabajo. Pero lo realmente complicado es cuando uno sale de la cárcel, quedas marcado. Hasta para ser afanador en el metro, me pedían carta de antecedentes no penales. Además, el motivo por el que estuve en prisión fue asesinato. Nadie le da segundas oportunidades a quien empuñó una arma contra otra persona. Cuando entré a la cárcel, entendí que perdí todo. No solo mi matrimonio, mis posesiones, sino mi identidad. Dejé de ser una persona con nombre y apellido para convertirme en el número de un recluso. Ya en prisión me era imposible comprar cigarros. Uno solo llega a costar hasta 40 pesos. Entonces me ponía a recoger las colillas que los otros compañeros tiraban. De ahí vino mi apodo, el Colillas. Pues estas son algunas historias que son verdaderamente lamentables. Y fíjate que este hombre es ingeniero en computación y sabe hablar 4 idiomas. Pues son las vicisitudes de la vida. En fin, bueno, pues hay muchas cosas que quiero compartirte, pero pues si no, no termino el tema y ya se me está pasando mucho el tiempo. Y entonces ahora regresamos a los nuncas de la mujer. Bueno, para retomar, ¿cuáles son los nuncas que comenté? Nunca, pero nunca le ruegues a un hombre. Nunca, pero nunca te involucres sentimentalmente con un alcohólico, menos con un drogadicto. Nunca permitas ningún tipo de violencia. Nunca consientas la infidelidad. ¿Por qué? Porque son comportamientos que se repiten. Entonces después de una vez viene otra y pues no se vale. Nunca aceptes irte a la casa de tus suegros. ¿Sabes qué? La palabra lo dice. Casa dos. Casa de dos. ¿Cuántos problemas surgen cuando se vive con los suegros? Pues no hay que hacerlo. Aunque sea un cuarto, pero que sea de los dos y que cada quien sepa ahí lo que puede o no puede hacer. Pero pues lamentablemente creo que ahora lo que se usa es que se vayan a la casa de los suegros, ya sea de los papás de él o de ella. Y creo que no debe de ser. ¿Por qué? Porque los dichos son ciertos. El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Entonces, pues es una vida muy incómoda, porque quieras o no, existe la injerencia de los suegros. Nunca aceptes irte a vivir a la casa de tus suegros, tampoco con tus papás. Hay que ver qué se hace, pero hay que tener pues un hogar propio, aunque sea rentado, aunque sea un cuarto, pero en el que manden los dos. Pues amigos opcionautas, espero que esta sección haya sido de su agrado. Ya estamos llegando a la recta final el día de hoy. Pues ahora vamos con la frase de Osho para concluir el programa. También me gustaría que me dijeras si te gusta la frase de Osho o ya quitamos esa sección. Yo la pongo porque a mí me parece Osho un hombre verdaderamente sabio. Pero pues aquí el que tiene la última palabra eres tú. Las frases de Osho hay que paladearlas. Las frases de Osho hay que releerlas. Qué bueno que queda grabado el programa para que posteriormente lo puedas hacer. Y podemos estar de acuerdo con lo que dice Osho o no.
Lo importante es que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. ¿Qué dice Osho, amigos opcionautas, el día de hoy aquí en este tu programa, Opciones de Vida? Dice Osho, hay unas cuantas cosas que hemos de hacer nosotros mismos. Por ejemplo, si quieres hacer el amor con una mujer, tienes que hacerlo tú mismo. Yo no puedo hacerlo por ti, ni en tu nombre. Si tienes que sonarte la nariz, tienes que hacerlo tú, porque yo no puedo sonarme la nariz por ti. No serviría de nada. Y es lo mismo con la oración. ¿Cómo puedo yo orar por nadie? Ora por ti mismo, porque yo también puedo orar por mí mismo. Cerró los ojos y se sumergió en la oración. Osho. Pues amigos opcionautas, estamos ya llegando justo en este momento a la recta final de este tu programa Opciones de Vida. No sin antes agradecerte muy, pero muy cumplidamente tu atención, tu presencia, sobre todo tus comentarios. ¿Sabes cuáles son los comentarios que más me gustan? Los que tienen contenido, los que hacen alguna crítica, los que dicen qué les gustó o qué no les gustó. Me gusta mucho recibir saludos, pero más me gusta recibir comentarios que sean de contenido. Pues, y a propósito, ¿ya viste la cápsula de desarrollo humano del día de hoy? La cápsula de desarrollo humano del día de hoy es una cápsula que se llama Gambito de Dama. Es una serie de Netflix, pero está súper interesante. Por favor, ve esa cápsula. Está publicada en Facebook, está publicada en YouTube. Y haznos también tus comentarios y por favor, ayúdanos a compartir todo esto con tus familiares y con tus amigos. Te recuerdo, todos los días consultas de biomagnetismo. Saca una cita 55 90 15 87 28. O mándanos un WhatsApp. También consultas de psicología. 55 29 63 23 13. Pues amigos opcionautas, te deseo verdaderamente lo mejor de la vida, hoy y siempre. Que Dios ilumine tu camino, que Dios te colme de bendiciones y que tus más grandes anhelos muy pronto sean una hermosa realidad. No me resta nada más que decirte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma, yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos.